Anunciamos a los amigos fanáticos que la segunda mitad de este partido se ha suspendido. Estamos invitando a todos los fanáticos para que mañana a las 8 de la noche en el Club Mauricio Barros se hace esta segunda mitad de este partido. Nuestros jefes la fecha, a nosotros no nos conviene que sea mañana el juego. El juego debe ser el jueves para que le dé tiempo a los muchachos reponerse y uno replantear su plantel y uno analizar la situación del juego, porque no es un juego cualquiera que estamos jugando, es un juego de importancia para ellos y para nosotros. Entonces, si es suspenderlo, entonces vamos a analizar por qué tienen los jueves, es una fecha intermedia. No nos conviene mañana, a nosotros no nos conviene mañana. Muchísimas razones técnicas. Razones técnicas. Tiene que jugar el martes. Y por la primera fecha, no, el martes hay juego. Y hay juego el miércoles, como los jueves. Porque ellos en Santiago hizo lo mismo, no suspendieron. Y ellos no lo pusieron al otro día. Y si sacó lo viene mañana, cambia el refuerzo. Y
no es más o menos, yo no sé dónde. No han analizado. En esas condiciones no se puede jugar. El juego no es mañana. Porque es que para producir eso, tiene que haber una reunión entre los delegados de ambos clubes. El presidente de la Badina y el director técnico, y con reglamento en la mano, decidir eso oficialmente. Pero ya lo anunciaron que para mañana. Pero no es mañana, porque tiene que producirse una reunión donde los reglamentos se hagan prevalecer. O sea, los minas no se va a presentar mañana, entonces. No, nosotros vamos a reunirnos con la dirección técnica y la presidencia de Abadía.